En esta sección vamos a practicar la evaluación de los ojos hundidos. Le mostraremos las caras de 6 niños distintos. Después de ver cada ejemplo, habrá de anotar si el niño tiene ojos hundidos o no. Una vez que haya visto a todos los niños, repasará cada ejemplo. Aquí está el primer niño. ¿Qué decidió? Anote su respuesta. Aquí está el segundo niño. ¿Qué decidió? Anote su respuesta. Aquí está el tercer niño. ¿Qué decidió? Anote su respuesta. Aquí está el cuarto niño. ¿Qué decidió? Anote su respuesta. Aquí está el quinto niño. ¿Qué decidió? Anote su respuesta. Aquí está el sexto niño. ¿Qué decidió? Anote su respuesta.